al interior de un supermercado City Club ubicado sobre la avenida Manuel J. Cloutier. En la colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan, se reportó un voraz incendio en su interior, causando numerosas afectaciones. Tras múltiples reportes al 911, elementos de Protección Civil del Estado y de todas las corporaciones bomberiles de la zona metropolitana, así como policías municipales, acudieron al sitio para acordonar la zona, realizando un operativo en conjunto de un total de 206 activos de seguridad de 20 dependencias, entre las cuales estuvo la Policía Vial por el cierre de la circulación de Avenida Manuel J. Cloutier en su cruce con Patria y Avenida Guadalupe para aislar el siniestro. Por su parte, personal de bomberos de toda la zona metropolitana de Guadalajara, en coordinación con personal de Protección Civil, autoridades federales y Guardia Nacional, combatieron el incendio desde los 5 puntos distintos para evitar que se propagara a otros locales comerciales. Alrededor de las 3 de la mañana de hoy, se sofocó de manera oficial la conflagración. Por este incidente no se reportaron personas lesionadas, aunque personal de Cruz Roja, así como Verde, permaneció en el lugar de los hechos para atender posibles lesionados. Hasta el momento no se sabe con exactitud cuáles fueron las causas que provocaron las llamas, pero se sabe que la conflagración inició al interior de la tienda comercial. Con este siniestro se registra el segundo de este tipo al interior de un súper en el mes de septiembre. Ya hace menos de una semana se habría registrado un caso similar en el Walmart ubicado sobre Anillo Periférico a la altura de Avenida Guadalupe. Con imágenes e información de Quetzal Vargas y Manuel Alcántar, Humberto González, Guardia Nocturna. Guardia Nocturna.